No, so I'm going to speak Spanish. So. 5, 4, 3, 2, 1. Bien, bien. Ya que me preguntaron tanto por otra estrategia de ser contra Protoss. Sobre todo Dimitri, que me tiene loco. Les traigo una nueva estrategia. En este caso vamos a utilizar la de las tres bases. Vamos a coger dos. Es decir, vamos a coger dos bases con la perspectiva de tener una cuarta. Y la estrategia se va a basar en los mutaliscos del plus one. El plus uno. Y lo que les voy a enseñar más o menos es los tiempos correctos que tienen que utilizar. Como encima los timings. Quizás los muros, como tenemos que hacerlo. En este caso el nivel de mi oponente yo no sé muy bien cuál es, pero creo que ese menos es suficiente para lo que yo quiero enseñar. Entonces vamos a hacerlo más, la estrategia más más adecuada en este caso es Overpull. Vamos a hacer 11 drones. Cuando tengamos 9 drones recogiendo, vamos a utilizar uno para buscar. Es decir, no de los que están recogiendo, sino de los próximos que saquen. Es decir, este. Bien, dejamos 9. Hay 9 recogiendo, buscamos con uno. Así nuestra economía no va a estar tan afectada. En este caso ya nos encontró ya, así que vamos a sacar el drone. El proto siempre va a intentar bloquearte la expansión. En este caso ahí parece que no ha hecho canon y quiere verificar qué es lo que estoy haciendo yo. Entonces hacemos dos líneas. Si no lo encontramos aquí, buscamos aquí. Ahora depende de ti, tú puedes hacer un drone o puedes hacer otra pareja de links. Yo prefiero no hacer. En realidad, yo prefiero no hacer nada y espero a llegar a la otra expansión. Si veo que tampoco hay. Si veo que tampoco no hay nada, pues hago links. En este caso hice drones porque. Nada. No me importa mucho el resultado. Ya que confirmamos que él está haciendo una expansión, vamos a coger otra base. Y nada, vamos a seguir haciendo drones. No necesitamos más links por el momento. No hagas como yo, que siempre se te olvidan los overlords. Si tú puedes, los envías lo más rápidamente posible. Yo prefiero dejar mis overlords afuera. Así veo cuando los solos están viniendo. Aquí, aquí. Recuerda que depende de ti cuando vas a hacer los más links extras. Pero ya cuando tengas que hacer el segundo overlord, es decir, el tercero, cuando vayas a tener el tercer overlord, deberías hacer más links obligatoriamente. Cuando tengas 100 de gas, haces el E. Yo tengo 4 links en caso de que haya algún salón que quiera atacar mi economía o algo así. Y nada, seguimos haciendo drones. Si tienes la velocidad y las ganas, puedes estar todo el tiempo activo con los links, buscando por el mapa, si algo se mueve, si algo rojo. Cuando tengas las 25 población, saca un nuevo overlord. Yo siempre dejo que hayan dos. Así hago el próximo.
Oh, se me olvidó la velocidad de los vientos. Esto es problemático. Vamos a hacer el spy. No sé, en español es espiral, ¿no? No sé. Ahora, tú ves que él está haciendo el plus 1 del océano. Y yo veo 3 cielos ahí. Normalmente esto es bastante normal. Y hay 4. Puede ser que él no está haciendo el Stargate. Y vaya directamente a la velocidad de los cielos. Ahora vamos a hacer 9H, el 9H. Vamos a hacer. No, esto no es normal. Hay 6 cielos. Quiere decir que hizo 2 jetty antes de core. Esto. Tenemos un problema. Vamos a intentar demorarlo. Creo que lo detuvimos bastante bien. Ahora, no es posible que lo que vaya a hacer él después de esto sean 2 stargates. Así que no estoy muy convencido que sea una buena idea hacer mutas. Pero dado que el tutorial es de mutas, vamos a tener que seguir con el plan. Vale, esto es totalmente un nuevo escenario. No me esperaba una estrategia así de él, así que vamos a ver qué sale. Ya yo aseguré mi cuarta expansión. Así vamos a tener una ventaja económica. Veo que hizo la velocidad de Lucialo, así que vamos a hacer una segunda 5. Vamos a explorar su base. Aquí ven el stack, parece que solamente está haciendo 12, pero los hizo un poco tarde, así que creo que tenemos tiempo de tener una buena arma de mutaliscos. Hacemos este 6 gas. Vale, no tengo una Sunken, pero está bastante bien. Dado que yo tengo 4 expansiones. Como estaba haciendo 2 Stargate, vamos a necesitar muchos Scorch. Muchos suicidas. Vamos a
vamos a tener que hacer más. Entonces hay que revisarlo solamente. GG. Ah, esto no es lo que me esperaba. Bueno, creo que en realidad esto funcionó porque en un juego no siempre te va a salir lo que tú quieres. Así que yo creo que la estrategia la tienes en general. Lo que vas a hacer es sacar cuatro bases, vas a hacer el exploso uno de los motaliscos, el carapacho. Y luego, depende del oponente, vas a tener que reaccionar. Vas a tener que hacer el sunken, vas a tener que buscar la información adecuada. En este caso yo hice dos gateway antes del core. Así que estuve obligado a reaccionar. Yo te recomiendo que seas más activo buscando lo que es bajo. Yo tengo un nivel y pude detener esto, pero yo me imagino que si tú no eres tan bueno todavía, te va a costar un poco tener esto así. Y nada, luego de que se termine el plus 1, vas a tener que hacer algo con los metaliscos, vas a atacar su expansión, vas a intentar retrasar su tercera expansión y luego vas a agregar dos hatcheries más, vas a upgradear lo de la hidra al ataque, porque a mí me gusta jugar con hidras, vas a hacer la velocidad, vas a hacer la velocidad del overload también, puedes sacar este tercer gas. Cuando se termine este, hace el segundo, Evolution, hace el tercero. Y nada. Se acabó la estrategia.